y todas. Hoy os traigo un unboxing. Es de velas de Fire and Favor, que está el paquete, que hice el pedido hace unos días, viendo que ya estamos en proceso de desescalada. Pues dije, voy a hacer un pedido. Y les pedí 3 velitas, a ver si soy abrirlo, que ya sabéis que yo esto de los paquetes no se me da nada bien. A ver, oh, me ha venido la pincita rota, pero bueno, a ver si lo puedo arreglar de alguna forma. Bueno, viene con la tarjetita de Hola Candelores, gracias por elegir Fire and Favor para limonar tu hogar. El producto que tienes ahora en tus manos está hecho artesanalmente con mimo y cariño para que tu experiencia sea extraordinaria. Bueno, ahí podéis ver todas sus redes sociales. Bueno, son vegan, cruelty free, cera natural de soja, sin aditivos, parafinas ni colorantes. Y bueno, voy a enseñaros las velitas. Así en este paquete. Se abre la caja y enciende la magia. A ver. Bueno, viene súper bien preparado. Con una postal. Dice gracias. Y dice, queremos agradeceros el apoyo incondicional que nos estáis mostrando durante estos momentos tan difíciles. Somos conscientes de que muchos estáis pasando por situaciones complicadas y aún así habéis tomado un momento para dedicarnos una palabra amable en un mensaje de ánimo. Sois tan maravillosos que estamos convencidos de una cosa. Todos y cada uno de vosotros sois euros. Quizá tú que estás leyendo esto eres de los que ha tenido que ir a trabajar a diario en un puesto indispensable en estos duros momentos. Teletrabajas desde casa, cuidas a alguien, has hecho lo impensable por salir positivo o has animado a los peques de la casa cada día. Pero si te llamamos héroe así en mayúsculas, es además porque con tu pedido has hecho algo enorme aunque no lo creas. Este gesto ha salvado nuestro pequeño comercio y por ello te estaremos eternamente agradecidos, Alicia y Sergio. Queremos también informar que hemos reforzado las medidas de prevención que ya usábamos hasta ahora, añadiendo al uso habitual de mascarillas también el de guantes y gel desinfectante, toda la producción de los productos y la preparación de los pedidos. Bueno, viene con esta piruleta que siempre envían algo. Y bueno, voy a enseñaros las 3 velitas que pedí. A ver, si son. Aquí está la primera. Me encanta Cazadores de Sombras y, por supuesto, no podía faltar New York Institute, que es de Caramel Latte, Red Berry Pie. No sé qué se llama en castellano. Y bueno, por detrás está fácil y extenso saber, ¿no? Huele muchísimo, bastante a café. Bueno, me imagino que sea el caramelo que trae aquí, y no sé, como un poco dulce quizás. A ver, la siguiente ya viene un poco así abierta, que ya la tenían, la tengo, no sé si saldrá por aquí, si sí, se ve ahí, que es la de Pippi Lastrut. Es el hombre más fuerte del mundo, no me da miedo, yo soy la niña más fuerte, no olvides este detalle. Y es de galletas de jengibre y plátano. A ver. Totalmente, es el mismo olor y quería pues para usarla. Y luego la última que pedí. Hace ya un par de años o tres que me gustan Harry Potter. Y bueno, pues sacaron esta novedad que es Honey Dukes. Que es de Toffees y Grageas. Podéis ver el cartel de detrás. Huele súper dulce las grageas, que yo las tengo aquí puestas. ¿Vale? Y huele genial. Y bueno, estas son las 3 velitas. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.